se cuela. ¡Cholita! Si hablamos de los zampoñeros, tenemos que hablar de la música y de la danza. Bueno, de la información que pudimos recabar es de que los zampoñeros vienen a ser, a ver, se creó, se motivaron justamente en la vida cotidiana, urbana. Yeah. Viene a ser una expresión cultural evidentemente tradicional, pero del periodo republicano. Porque los ejecutantes son de la ciudad, son urbanos, y generalmente, como nosotros conocemos, es de un gremio. ¿Ya? De un gremio que alguna vez nuestro amigo Béjar indicaba de que es de la industria de él, de la industria de lustre de calzados. Claro. ¿Quiénes estaban conformados en ese campo? Pero la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran los gremios? Yeah. Ahí tenemos que volver hacia atrás a la historia. Quisiera comentarles un poco a ellos quiénes son para determinar en realidad, ¿no? Porque ellos viven en la ciudad, no son indígenas, claro. Tampoco eran españoles. Entonces, revisando las crónicas, especialmente de estudiosos que llegaron después, más o menos 80, 100 años después del periodo colonial, estamos hablando. ¿Qué encuentran por aquí cuando vinieron? Hay justamente informaciones en esos espíritus donde indican, encuentran dos ciudades, dice, una ciudad rural, una ciudad urbana. Así mencionan ellos. Perfecto. Y dicen, en la ciudad de rural encuentran evidentemente a los indígenas, dedicados a la producción. Y también observaron en esa instancia su propio vestimenta y tenían su propia expresión cultural, su música, su danza. Bien identificados. Y cuentan de la ciudad urbana. Resulta que en la ciudad urbana encuentran dos elementos importantes. Uno, que eran los españoles, ¿no? Los criollos, quienes administraban en este campo, ¿no? El Estado. Y también encuentran otro elemento importante. Algunos mencionan que son intermedios, otros mencionan que son morenos, otros mencionan que son mestizos, que vivían alrededor, en la ciudad urbana alrededor, ¿no? Donde están viviendo los españoles. Lo que ahora hablamos de zonas periurbanas, podemos decir. Podemos decir las zonas periurbanas. Más claro, en este campo, en Oruro, tenemos la parte de la ranchería, ¿no? Claro. Y en la parte central estaban, ¿quiénes eran? Y ahí lo identifican justamente los mestizos. Y a los mestizos le encuentran con su propia vestimenta, porque ellos no están dedicados a la producción. Claro. Tampoco están en la administración. Con su propia vestimenta, con sus propios instrumentos musicales, sus propias expresiones culturales. Porque los españoles también lo tenían. Su propia vestimenta, sus propios instrumentos musicales, sus propias expresiones culturales. Así es que era diferente, estaban completamente diferenciados los tres estamentos en ese tiempo. Claro. Los indígenas, los mestizos y los españoles. Resulta que cuando llegaron los españoles, también han llegado los gremios. Han llegado zapateros, han llegado los sastres, talabarteros, peluqueros. Todos los gremios que nosotros conocemos en este campo. Y a su vez también comerciantes. Comerciantes. Entonces, los mestizos justamente tenían ese tipo de trabajo. No tenían que asumir el gremio. Por eso muchas de las danzas, las primeras danzas, han sido recreadas por los mestizos. Si analizamos. Claro. Y también ejecutaron la zampoña, porque la zampoña es un instrumento francés, es español. Porque tiene las siete notas, se lo puedas reconocer. Y la zampoña se lo toca, una sola persona puede tocarlo, porque está constituido de dos partes, arca e ira.
Y la zampoña justamente boliviana en este campo arureña es donde el arca tiene, la parte de arriba tiene 12 tubos y la parte inferior 11 tubos. Claro. Esa es la zampoña que se crean justamente los zampoñeros. Por eso es interesante conocer de que quiénes eran. Entonces eran el gremio. El gremio justamente de la, que justamente del lustre de calzados, ¿no? Que en ese tiempo trataron de quizás de manifestar el acervo nacional, ¿no? En ese tiempo que tenemos, quizás haya influido también la revolución del 52, porque nace el primer grupo que tenemos como fraternidad, si nos damos cuenta. Nace como fraternidad hijos del pagador. Del pagador, ¿verdad? Entonces, ¿y ellos quiénes eran? Justamente de ese gremio que los recrea, el instrumento de la zampoña. Pero tiene la zampoña, los zampoñeros tienen elementos indígenas y tiene elementos coloniales. Claro. La zampoña, evidentemente, un instrumento colonial, pero a su vez también la zampoña tiene características propias, especialmente es diatónica. Evidentemente es muy posible también que hayan ejecutado música pentatónica. No está registrado, pero no la hemos podido ubicar. Pero sí son la música que tiene siete notas, en su mayoría. Pero creada aquí, en el área urbana, ¿no? En la ciudad. Perfecto. Y lo más interesante que se puede ver también es en la vestimenta, ¿no? Claro. Desde que se iniciaron, tomaron elementos autóctonos. Alguna vez están los trajes de los urus, en algunos casos de los aymaras, claro, en algunos casos de los quechuas, ¿no? Y cada año iban cambiando. Entonces no se puede identificar, por ejemplo, cuando uno ve, dice, ¿esto es autóctono o es folclórico? Si decimos autóctono, tratamos de decir a qué comida podía pertenecer. Pero el traje que se tiene, por ejemplo, el ponchito con flecos que aparecieron en ese tiempo, no, pues ponchitos con flecos no lo vamos a encontrar en las comunidades rurales, ¿no? No existe. Entonces la vestimenta es folclórica totalmente. La vestimenta también es folclórica, pero con elementos indígenas en este campo. Y también el calzado, no es solamente utilizan el calzado, no utilizan las abarcas, ¿no? En este campo. Entonces, los zampoñeros como música y danza es urbano. Así, 100% urbano y es una danza folclórica. La Patria, la mejor opción en difusión.